Desde Sumar y desde el gobierno de coalición no entendemos que se esté hablando de ningún tipo de recorte. La ampliación del puerto de Valencia, he tenido la oportunidad de defender desde mi participación en el Consejo de Ministros mi oposición a esta magna obra. Ganadería Miura, recogen la medalla don Eduardo y don Antonio Miura. La sanidad privada debería estar preocupada con usted como ministro. No, en absoluto. Yo siempre he tenido mucho respeto a la sanidad privada. ¿Rompería relaciones diplomáticas con Israel o las mantendría? Bueno, yo creo que toca poner en marcha todo tipo de medidas que... Entonces yo creo que no caben medias tintas posibles y que esa posición, que es la posición que yo defiendo en el gobierno, que yo defiendo públicamente y que el grupo de Sumar votó en el Congreso. España está en un coste de defensa bastante inferior, ¿no? Quiere decir que estamos en unos costes de defensa que son bajos y bueno, pues no me sé exactamente los datos, pero bueno, quiero decir que... Es necesario, como digo, ese rearme ideológico para tener un horizonte, para generar un horizonte bien claro, para movilizar a todas las fuerzas democráticas en la defensa de los derechos humanos y de los valores básicos. Un IVA reducido, como tienen otros países de la Unión Europea, y sí he podido trasladarles que soy sensible a esta reivindicación y les he trasladado el compromiso de este ministerio para trabajar con el Ministerio de Hacienda, de ver de qué manera podemos avanzar en esa dirección. Siempre hablo de... está el paracetamol por un lado, está el ibuprofeno, lo puedes tomar separado, si lo tomas junto cada 4 horas hace un efecto sinérgico. La forofa de la moda galega, sí. Caray. Y de Zara. Y de Zara, claro que sí. ¿En A Coruña os cruzáis con Amancio Ortega a veces? ¡Eh, Amancio! Entonces sí que sería un cruce buenísimo. Amancio vive allí. Todo este nivel, ¿no? Que creemos que toca ser pues, más contundentes y esta es un poco la posición. ¿Cuándo crees que va a estar? De esto va a sumar.